producir el video de hoy, literalmente he muerto. Bueno, no exactamente. Más bien he hecho un pacto con la mismísima Parca para fingir mi muerte y así ser un fantasma aterrador. Y os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Pues se remonta hace unos 10 minutos. Cuando Francisco y Alexis se rieron de mi disfraz el día de los muertos, cosa que es completamente inaceptable. Así que en el día de hoy voy a tomar venganza, haciendo que Alexis, Fran y Raptor se meen encima del miedo y estén a mis pies. Aunque no tengo pies porque estoy muerto. Desde hacer trabajos forzosos para mi funeral, hasta matarlos si no me dan un buen regalo en honor a mi muerte, o hacerles buscar quién fue mi asesino. Así que comenta venganza si quieres más troleos y no olvides suscribirte para llegar a los 10 millones antes de que acabe el año. Háganme feliz, por favor, y ahora sí, que empiece el vídeo. Hermano, ¿qué tal crees que hasta el disfraz de Alexis? Seguro la rompe. Viejo, yo sé que va a ser una basura. Ese güey no sabe disfrazar. Hermano, no te confío en él. Mejor disfraz. Hermano, está bueno, mira. El señor de la noche. Literalmente es un vampirato, loco. Un hombre mitad animal. A ver, animal, pero un buen animal, hermano. Está bueno, pero no tanto, hermano. No tanto. Te fijaste en el detalle, loco. Tiene colmillitos, aunque parece como pelusa la cara. Y también tiene toque de sueño, loco. Sí, sí, te estás durmiendo. Siéntate antes de dormir. El verdadero amo de la noche. Espera. El mío está. Tengo preparado el disfraz supremo, el más buenísimo. Chécate esto. No creo que sea tan bueno. Hermano, el Fran es bueno, loco. En México le meten duro los disfraces. Yo le tengo fe. Va a quedar sabroso. ¡Se muertos también! ¡Su padre! ¡Su padre! ¡Qué disfrazote! Hermano, traigo el charro negro. Hermano, está guapardo. Amigo, ¿ves esto? ¿Ves el detalle, viejo? Ve las costuras, ve mi bigotote. Y lo tiene partida a la mitad, es como mitad del charro. ¿Y dónde está tu caballo? ¿Fernández? ¿Dónde está tu caballo? Y te puedo echar... No, me dio el presupuesto, viejo. Me llegó para el caballito, pero, loco. Espera, viene con sonido mexicano y todo de fondo, loco. What the fuck, está bueno, pero ¿sabéis qué? Falta el mejor, señores, ¿listos? Oye, si empezamos así el disfraz de Esparta, tiene que ser buenísimo. Dice que va a superar el mío, hermano. Yo le invertí $100, el de ese güey a lo mejor le invirtió 1000, loco. ¡Y llegó el disfraz! ¿Qué es esa basura? ¿Qué es esa porquería? ¿Pero por qué basura? Si está bueno, está sabroso. ¿Dónde está el disfraz de verdad? ¿Qué? Lo agarró en rebajas, eso, seguramente. Ay, ya sé, es que faltó el detalle. No sé, esperéis lo que se viene ahora, mirad, ¿por qué? ¡La calabaza! Y también tengo efectos de sonido mexicano. ¡Ya, bro! ¿En serio? ¿Dónde está el ¿Qué me estás hablando de mí, imbécil? ¿Te estás hablando? ¡No me burlo! ¡Pero cómo corrible! ¡Es una ofensa para Halloween, loco! ¿Cómo te vas a hacer eso? Pero listos para ir a ver, entonces, listos. Se puso una sandía en la mollera y ya, loco. Ese es su disfraz. ¿Cómo que sandía es una calabaza, imbécil? ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! Yo ya me voy de aquí. Pero no vamos a pedir dulces juntitos. No vamos a hacerla. No, pero sale. ¡Me rompiste la entrada! ¿Sabes qué? No me importa. No lo necesito, estúpido. Lo que necesito es una nueva entrada porque me la rompieron. Pero yo puedo solo. Me voy a comer mi hamburguesita con papas fritas yo solita porque uno nace solo y muere solo. Además, no me voy bien con esta cosa. Ahí, mucho mejor. Ahora sí veo. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo en el microondas? ¿Qué necesito para ahogar las penas? ¿O será que me compro un nuevo disfraz? Estoy triste y desolado. No importa. Me podré comer unos cornflakes para. ¡Ay, su madre! Me tocaron la puerta. ¿Quién es? Estoy en un mal momento. No me pueden ver así. Estoy triste. ¡Ay! ¡Su madre! ¡Alfred! ¿Qué está gracioso, Alfred? Cuéntame el chiste. Este es su cara. Es un disfraz. Es por esto que estaba triste. ¡Sí! ¡No me mires! ¡Imbécil! Estoy triste porque no tengo un maldito disfraz. Y mis compañeros tienen uno mucho mejor que el mío. ¡Uy! ¡Esto es perfecto! ¡Esto es perfecto! ¡Tengo una muy buena noticia para usted! ¿Sí? ¡Hace nada! ¡Hemos abierto la casa de los Us! ¡Su madre! Así es, señor. ¿Cuál es la idea? La idea es matarlo. ¿Cómo que matarme? Su alma va a ser muy terrorífica y asustará a todos. Así es. ¡Claro! ¡Mi alma que salga de mi cuerpo y pueda asustar a todo el mundo! ¡Ese será el mejor disfraz jamás creado! Pero un alma de porquería y espantosa. ¿Qué? ¿Cómo que de porquería? Oiga, respéteme, señor. Entre, por favor, a este coche. Muchas gracias. A la casa de los sustos. Llámame. ¡Ay, qué felicidad! Por fin voy a poder asustar a todo el mundo para sucumbir. ¡Vamos! Está moviendo la cabeza de formas muy raras. Por fin podré asustar a todo el mundo y no seré el peor de todos. Bueno, su cara ya es bastante terrorífica. Su madre, ahí la calle está un poquito mollada, ¿no? Debería tener un poquito más de cuidado. Estas son las condiciones en las cuales se encuentra la mansión de los sustos.
su madre! Pero tranquilo, relájese, pero vamos, pero, ¿no? Señor, ¿qué? Usted no, usted tendrá que avanzar solo porque yo no lo podré acompañar. ¿Qué? ¿Ve a su padre? No, ¿cómo mi padre? ¿Cómo mi padre? Ay, bueno, me quedan los seguratos. ¡Se va! ¡Se fueron! Uy, uno desapareció, otro se fue volando. ¡What the fuck! Bueno, no importa. Yo sobreviviré solo. Yo y mi linterna contra el mundo. Es distinto que me encuentro solo en esta batalla. Este está bien tenebroso, loco. ¿Qué pido con esto? A ver, entra. ¡Buenos días! ¿Hay alguien por aquí? ¿Estos serán cadáveres? ¿Estos serán maniquíes? ¡Uy, su madre! Esto está bien loco, hermano. Pero no es nada mal. Yo pensé que estaría todo un poquito más terrorífico. Creo que de momento sobreviviré. Pero no, lo que necesito es asustarme, maldita sea. A ver, necesito encontrar algo que me mate del susto. Y que no sea la mamá del rato. Ese sí me mata del susto. A ver, algo por aquí. ¡Oh! ¡Un cerdito! Los cerditos nos matan de susto, la verdad. Me está entrando, es como hambre. ¡Ay, qué escuchó! ¿La risa? ¡Ay! ¿Qué es esta porquería de susto? ¡Sí, es una cara! ¡Me ha asustado la rata! ¡Uy, qué pedo! Espera, ¿sonaba como Alfred, no? ¿Será que Alfred es la persona que me intenta asustar? Bueno, no importa. Es una porquería de susto. Espero que mejore un poquito este hombre. Porque así no me van a asustar en la vida, loco. ¡Uy! ¡Un perrito! ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué? ¿Tengo algo detrás? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Su madre! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¡Es un perro asesino de la muerte! Espérate. ¿Y esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta cosa? ¡Es un experto gigantesco! ¡Me persiguen los dos! ¡Su madre, corre! ¡Están subiendo! ¿Y esta sala qué es? ¡Mira, permitadas! ¡Corre! ¿Desaparecieron? ¿Llegué a hacer una segura? ¿Y qué pedo? No, espérate. Esto quiere decir que no me asusté en todo este camino, con lo cual, si no me asusté, nunca me voy a convertir en un fantasma. Eso quiere decir que nunca voy a tener un buen disfraz, maldita sea. ¿Por qué tengo que tener tan mala suerte? ¿Cómo es posible que no te hayas asustado otra vez? Ay, espérate, ¿qué? ¿Por qué estoy volando? ¡Soy un fantasma! ¡Mi alma salió de mí! ¡Te ha asustado! ¿Qué? ¿Qué, hermano? Tontería. ¿Cómo no me voy a asustar con esa cosa? ¡Sal de aquí! ¡No te quiero ver más! No me importa, no me importa. Mira, lo que voy a hacer es voy a cambiarme y nos vemos en tu funeral. ¿Qué? ¿En mi funeral? Van a llegar los dólares. ¿Cómo que, espérate, cómo que qué tiene que ver mi funeral con dólares? ¡Y mi cuerpo! ¡Está aquí mi pobre cuerpito! ¡Su madre salió el alma de mí! Necesito entrar antes o después, pero antes. En el momento de asustar a unas buenas personas. Así que supongo que puedo atravesar paredes, ¡sí puedo! Oye, qué guapo, me gusta esto de ser un maldito fantasma. A ver, tengo que ir a mi funeral, así que supongo que tengo que ir al cementerio. Aunque mira quién estoy viendo aquí abajo. Pero si va Alfred, su madre va a toda velocidad. Este hombre es bien rápido, loco. Él no va a llegar antes que yo, porque soy el super fantasma. Y hasta yo me asustaría, loco, con esta skin. Que su madre, este tipo es bien rápido. Bueno, ya llegó Alfred, es momento de seguirle, Alfred. Y así ya estoy llegando. Van a empezar los buenos sustos. Alfred, llega, hermano, ¿a quién vamos a asustar? Este viejo sabroso se murió. Deja una oración cerca de ti. ¿Quieres una? ¿Qué? Pero no veníamos a asustar. ¿Quién es esta porquería, Alfred? Es que vamos a asustar, pero también aprovecharemos y haremos un funeral. Vamos a ser millonarios. Pero yo no quiero dinero, yo lo que quiero es asustar gente. Mira, escúchame bien. El utilizar la casa del susto vale 10 millones de dólares. ¿Qué? ¿O me puedes pagar con tu lindo trasero? No, no, no. Así que parte tu sitio, que viene alguien. Viene el primero. Viene el primero. Colócate, colócate. Soy un muerto. Parta, ¿cómo que te moriste, viejo? Me debías 10 pesos. Sí, oye, ¿cómo que 10 pesos? ¿Por qué le damos dinero a todo el mundo? Esto no tiene sentido. Ay, hermano, te vengo a dejar una buena ofrenda. Ah, menos mal, bueno, a la altura de la expectativa. Te dejaría, ¿no? Una buena ofrenda, bueno, si me hubieses pagado mis 5 pesos. ¿Qué? Si no, te llevarás una rosa. ¿Qué? ¿Qué es esta porquería? ¡Tío, vete bueno, de verdad! ¡Me están actuando! ¿Qué pedo, qué pedo? Escúchame, o vas a morir por el fin de tus días, o me das una buena ofrenda. ¡Tú decides! Vale, 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 tú no me debías 5 pesos, yo te debía 5 pesos. ¡Ahí está! ¡Tómalo! ¿Qué es esta porquería? Yo quiero algo más grande, algo bueno a la altura. ¿Sabes de quién eres parte de mi ícono? ¡Llamar como era de verdad o sucumbirás ante mí! Oye, oye, ¿qué me vas a ofrendar? ¿What the fuck? Hermano, ¿no te reías de mi disfraz de Halloween? Digamos que conseguí un disfraz bastante bueno y soy mi propia alma. Y ahora eres un fantasmón, ¿no? Exacto, bueno, y voy a llevarme tu alma también, ir, pero no me des algo bueno, imbécil, dame algo bueno, ¿verdad? No, 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 vale, 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 no, no tengo nada más, espérame que traigo el... ¡Ah, lo sí, último y mejor! Tuyo. ¡Un retrato! ¡Eso lo hice para ti! ¡Como muestra de nuestra amistad! Soy un cerdo. ¿Te gusta? ¿Qué es esta porquería? ¡Dimitri! ¡Atáquenlo! ¡A por el Dimitri, que es un compa! ¡No, no, no, no! ¡Tengo todo su vida! ¡Ay, qué bonito es el sabor de la victoria! Aunque espérate, y te voy a correr que ya viene el siguiente. En mi posición. ¡Hombre, es Francis! ¡Francis! Espera, espera, espera. Por señal de respeto, quítate el disfraz, quítate el disfraz.
Ay, ahora sí. Ah. Exacto, hay que mostrar respeto. Yo también me mostraría respeto a mí mismo. Me gusta cómo piensas. Mira, tengo esta ofrenda para ti. Espero que te guste. Es una buena ofrenda, mochila. Ay, toma, viejo. Por fin hablamos el mismo idioma. Una buena ofrenda para empezar. Sí, sí. Toma un retrato tuyo, por imbécil. Eso es lo que eras en vida, hermano. ¿Qué dijiste? Oye, tu espacio está buena. Te lo tengo que decir. Pero otro dibujo como estos. Otro. Y te mueres. Estás muerto, loco, te estoy viendo. Hermano, no te reías de mi disfraz de Halloween, hermano. ¡Mira mi disfraz! Aquí, tranquilo. Hermano, espíritus chocarreros. Tranquilo. Dame. No, tranquilo. ¿Qué porquería? Estás furioso. ¿Tú te crees que yo soy digno de esta porquería, hermano? ¿Tú te crees que yo no valgo más? No. No me embrujes. Mira, tengo también manzanas. Tengo todas mis riquezas, mis bienes servidos. Ay, Francisco, te voy a explicar una cosa. Dimitri Kolosky, venite aquí abajo. Espera, no. Tengo más platicas. Tengo a dos pequeños súbditos que se van a encargar de ti como no me des cosas buenas, tranquilo, hermano. Tranquilo, no me embrujes. Tengo mi núcleo y tengo una PC gamer, loco. ¿Qué una es PC esta gamer? Porquería, hermano? ¿Tú te crees que hay conexión en el cielo o en el infierno, hermano? No lo necesito. Dame algo bueno de verdad. ¡O morirás! Así que ya sabes, te irás con ellos, hermano. No, viejo, yo soy tu regalo, llévame a mí. ¿Cómo que llévate? Yo soy tu regalo. Dimitri Boskalowski, llevároslo. Todos vuestros. ¡Mucha suerte! ¿Qué? ¡No! ¡Pero yo no me quiero ir con ellos! ¡Ay, qué buen regalo! ¡Mucha suerte! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Vaya con Dios! ¡No dejo que me lleves! ¡No! ¿Qué está pasando últimamente? ¿Qué es esto? Y llegó Raptor a mitad de camino. ¡Raptor tiene que traer un plato de regalo! ¡Que soy Raptor! Ya era hora de que se muriera, si está bastante feo. Le hizo Oye, ¿cómo que bastante feo, hombre, estúpido? ¿De qué hablas? Mira, Esparta, la verdad, siéndote sincero, no te traje nada. No me decías nada tampoco. Nadie te quería, ni tu madre. Hablando de tu madre, tranquila, yo me lo cuidaré. Riquezas para ella. ¡Tú te crees, hermano! ¡Tú que te crees, hermano! ¡Dimitri Volkanovski, reunidos a los tres! ¡Estoy harto! ¡Harto de todos estos imbéciles! ¡Que si te voy a dar un retrato! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, estúpidos? No, que si te voy a dar un retratito, no, que si mal vestido de Halloween. Es momento de que muráis. Ahora es momento de que sufráis y sintáis lo que se siente. ¡No! ¡Volví a ser mortal! ¿Qué pasó? ¡Hombre! ¡No! ¡Marcha! ¡Quieres escucharlo! ¡Vamos a ser buenos amigos! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Imbécil!